Bueno, estamos muy contentos. Miren, ya casi tenemos a un gran amigo con nosotros. Ya está alistándose para estar con nosotros. Eso me llena de alegría y entusiasmo. Y miren, llegó la que siempre llega tarde. ¡Hola! ¡Qué dicha que estás aquí con nosotros! Buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver si ya tu micrófono está correcto. Alistate ahí para ver si ese micrófono está. Sí. Ah, ahora sí, ya. Ahora sí, ¿es de buenas o no? Buenas. ¿Llegó? Sí, Poli. Oiga, no sé, no. Se tiñó el pelillo, ¿ah? Sí, ahora rubia, gordita. Ahora rubia. Y nótese que yo de negro y tú de blanco. Mira cómo contrastamos hoy. Es que como contrastó el marcador Saprissa la liga. 1-0 nos ganaron, pero hey. Nosotros hoy venimos de blanco, usted viene de negro porque... ¿Verdad? Correcto. Ah, ya me ubiqué, ahora sí. Gracias, Tetito. Hey, es que a mí me cuesta la ubicación. Bueno, Carlitos, ¿estás por ahí? Ya estás ahí, vamos a ver si es cierto. Aquí estoy. Qué dicha tenerte, Carlitos, de verdad que... Bueno, gracias. Desde hace tiempo quería tenerte en el programa. Para nosotros es un privilegio estar compartiendo con vos. Y la primera pregunta que te quería hacer, ahora que estaba yo pensando qué te iba a preguntar, se me ocurrió preguntarte de que usted perfectamente me cuente, ¿verdad que vos tenés? ¿Cuántas hijas tenés, Carlos? Tengo dos hijas. Dos hijas. ¿Y qué edades tienen tus hijas, Carlitos? ¿Qué edades tienen tus hijas? Tienen, ya casi son mayores que yo, tienen 30 y 28. Oiga, qué interesante, ¿eh? Ahora estaba yo pensando, digo, ¿qué le voy a preguntar? Le voy a preguntar cosas que nunca hemos hablado. Carlitos, cuéntame, ¿cuántos años de matrimonio ya? Porque tenés un matrimonio de muchos años, muy estable. 34, ya este año vamos al 35, si Dios quiere. Felicitaciones, qué bueno. Oiga, qué lindo, ¿eh? Qué lindo. 35, muchas gracias. 35 años, con una gran presentadora, una persona... que Canal 7 durante muchos años la tuvo en sus programas, en Fantástico. De verdad que ahora yo estaba pensando qué preguntarte, y digo, yo voy a empezar por esto. Carlos, otra cosa que te quería preguntar, ¿cuáles son tus últimas producciones? ¿Cuáles? Bueno, yo estuve poniendo unos videos que me estuviste pasando, ¿y cuáles son tus últimas producciones? ¿Qué está haciendo Carlos Guzmán en este momento? Mira, bueno, no solo yo como Carlos Guzmán como compositor, sino también en el grupo Gaviota como tal, no hemos parado. En realidad sí hemos parado de tocar porque con la pandemia se nos han cerrado muchos escenarios, pero seguimos produciendo, seguimos haciendo videos, seguimos haciendo canciones, componiendo, y entonces hemos estado muy activos. Por mi parte, yo he escrito algunas canciones para mí, para cantarlas yo mismo. Una de ellas se llama Lo Dijiste, que vos la pusiste en el programa. Lo Dijiste es una canción que se da en un ambiente como de una cabaña, así en la montañita, y menciona el Malbec de Mendoza, de Argentina. Y curiosamente, José, ese video tiene mucho más vistas en Argentina que en Costa Rica. Solo en 100,000 vistas. O sea que ya hemos pasado el 500,000 de veces que han visto el video en Argentina. Y eso es algo de muy curioso para nosotros y en otros países, a pesar de los problemas de comunicación de los problemas de distanciamiento que hemos tenido. Sí, y es interesante, ¿verdad? Que te apoyen más. Bueno, eso es parte de lo que a veces nosotros queremos lograr cambiar, que la gente se identifique más con el artista costarricense. Esa es la idea de la página, por eso ahora estamos dándonos la tarea de estar yendo a visitar. Ayer, por ejemplo, estuve grabando a Mario Quiroz aquí en un lugar lindísimo que se llama Ciro Los Higuerones Ciros, ¿verdad? Y ahora me estoy dando esa tarea de ir a donde está el artista, donde se está presentando el artista, para llevarles eso,
esa identidad, que la página vaya mostrando en el momento en que el artista está haciendo lo que a todos nos encanta ver, ¿verdad? Ese momento de presentación, ¿verdad? Y entonces, Carlitos, ojalá que me sigas mandando toda la agenda que tenés, ¿verdad? Para seguirlo publicando en las páginas y que próximamente me digas para ir a grabar a Gaviota, ¿verdad? ¿Vas a componerle algo especial a esas dos grandes voces que tenés, que has desarrollado también, como lo es Domérico y el señor Willy Granados? Granados. Claro que sí, mucha de la música que hemos estado componiendo ha sido para las voces de ellos especialmente. Y algunas juntos, así como en dúo, y otras por separado, ¿verdad? José, me parece un poco un poco raro eso, que tú estás ahí muy bien acompañado y no nos has presentado a tu compañera. Vamos a presentarte a la compañera, es que como llegó tarde me tiene... Gracias, Carlos. Me tiene fuera de... Me tiene como, ¿cómo se llama? Como últimamente les está dando por llegar tarde, entonces... A todo el público. No, ella la conoce, ya la conoce, vea, hasta mi mujer que vive en Panamá ya la conoce, ya es más conocida. Esta es Marcela, la que yo peleo todo el tiempo con ella. Ella es la que siempre me está fastidiando y te la voy a dejar para que te haga unas preguntas, para que ahora te fastidie a vos. Carlitos, un gusto, muchísimas gracias. Mi nombre es Marce y claro, es un placer para nosotros tenerte acá en el programa. Y de ahora estaba yo pensando en algo, que tú comentabas que tenías dos hijas. Yo quisiera saber si ellas componen, si ellas cantan, si han seguido esta línea de música que a ti te apasiona. Claro que sí. Las dos cantan, las dos tocan instrumentos, escriben canciones. Son de verdad que llevan la música por dentro porque han crecido en un ambiente musical familiar, ¿verdad? Muy, muy... como decir, muy activo, ¿verdad? Un ambiente muy activo de la música. Entonces, claro que sí. Una de ellas ya se graduó como profesora de música. Es la menor, Luti. Ellas se llaman Carolina y Lucía, pero solamente se les conoce como Nina y Luti. Entonces, Luti ahora ya está graduada en la universidad como profesora. Y Nina, que no se dedicó completamente a la música, tiene una empresa de LESCO, de enseñanza de lengua de señas, y que se llama Hanson. Ahí ustedes la pueden ver en el diagonal al Pomodoro, ahí en la Plaza Roosevelt, en San Pedro. Yo también quisiera saber algo más, Carlitos. Quisiera que nos cuentes... ¿Cómo has combinado toda esta vida artística con un matrimonio de casi 35 años? Que la vida artística es nocturna. ¿Cómo te ha ido con eso? Bueno, cuéntanos. Es que en realidad yo no, digamos que no he hecho algo específicamente por eso, porque no es a mí al que me ha correspondido, sino que la que de una manera muy bien es Marianela. Gracias a ella, a su actitud, a su forma tan también colaboradora, ella siempre se ha preocupado mucho por mi carrera, me ha apoyado siempre en todo lo que hemos hecho, y gracias a esa comprensión, digámoslo así, de que cada uno es diferente y que cada uno tiene su tipo de trabajo, pues tenemos una red muy estable, como decía José hace un momento. De verdad, la pasamos muy bien, siempre estamos disfrutando cada uno de los éxitos y todo del otro, nos pasamos muy, muy bien. Qué bueno, o sea, ella te comprende, te apoya y te acompaña. Así es. No me acompaña mucho porque a veces... cuesta, porque son muchas las actividades nocturnas y todo, y no siempre puede, también por sus obligaciones. Pero me acompaña cuando se puede, cuando vale la pena, cuando es algo bonito, y también igualmente yo la acompaño a ella cuando lo necesite y cuando se puede. Una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención fue cuando me lo encontré a ustedes allá en Panamá Viejo, ¿te acuerdas que nos encontramos?
y me di cuenta que ustedes, pasean juntos. O sea, la gente de Gaviota son como familia, como viven, tienen un enlace entre ustedes muy especial. Y eso me llamó poderosamente la atención. Contanos de eso. Y así es, el Gaviota siempre ha sido una familia, siempre. Porque empezó con los hermanos Guzmán, nosotros los cinco hermanos Guzmán, Ramiro, Quique, este servidor, Ligia y Giselle, fuimos los que iniciamos todo el enredo este de Gaviota, junto con otro hermano que es Pedro, que en ese momento era sonidista, ahora actualmente es afinador de piano. Pero entonces, estos seis hermanos hemos trabajado siempre en familia. Entonces la gente que llega al grupo tiene que adaptarse a esa familia. No es que lo tiene que hacer por obligación, sino porque lo sienten, ¿verdad? Se adapta muy fácilmente a la familia. Entonces todas las personas que han pasado por el grupo realmente han hecho más grande la familia. Y como dice José, si se nos ve en alguna parte, si estamos de gira o como sea, y en realidad es como si fuera una familia que anda paseando. Así se ve. De otra que me acuerdo fue cuando me dijiste que ustedes se habían ido para un lugar en Heredia y que estuvieron en una encerrona y de ahí salió una canción que hiciste vos con Domérico. Contame eso, de ese momento en que ustedes se fueron, pero estábamos en pandemia, ¿verdad? Si mi memoria no me falla. No. Estaba por empezando, sí, la pandemia, pero apenas empezando. Y nos fuimos, de verdad, decidimos hacer una encerrona, o digámosle una concentración, mejor dicho, una concentración de 3 días en una cabaña en San Rafael de Heredia, en las montañas. Ahí nos metimos, llevamos a persona que nos cocinara, nos llevamos un montón de papel, equipo de sonido de grabación, y empezamos a tocar ahí lo que nos saliera. Y comenzaron a brotar canciones ahí, no una, José, un montón. De ahí salió prácticamente todo un disco. Algunas de esas canciones ya las hemos aplicado, como el video de Carabata, la canción, una canción movida ahí que la baila gente de todas partes. Salió también una canción para Willy que se llama, ya se me olvidó el nombre, la canta Willy, la otra de Domenico. Solo de Domenico dieron 4 canciones, una que compusimos a medias y 3 canciones de él. Solo mía salieron otras 4 canciones. Cada vez que te vas se llama la que se me había olvidado. Y realmente son fue una concentración muy muy productiva. Todavía tenemos música sin sacar. Y vamos a ver qué hacemos con todo ese material, porque el material lo tenemos ahí. Mucho ya lo hemos sacado en videos así independientes. Y hay que hacer un disco bien bonito. Qué bueno, Carlos, qué bueno que todo eso, que esas cosas afloren. Me da mucha pena, pero tengo que dejarlos porque ya me están esperando. Les voy a contar así, nada más, secreto, solo a ustedes dos, nada más. Qué bueno. Bueno, por ahí me está saludando René Barbosa. Te saluda René Barbosa, que nos está escuchando, sí, en este momento. Saludos a René, gran gusto. Y me hace mucha falta ahí, y que nos encontremos, hablemos bastante paja, como has hecho todo. Claro que sí, Carlitos, de verdad que muchas gracias. Cuento que me compré un carrito. Qué bueno. Y lo vamos a accionar ahora. Voy a pasar a recoger a mis compañeros y nos vamos para una presentación, un concierto muy bonito que tenemos hoy en la Casa de Viejo, allá en Orotina. Entonces, el Rancho de Viejos, como se llama. ¿A qué hora se empieza? Para toda la gente que nos está oyendo, a las 6:30, 7 de la noche estamos empezando. Bueno, pues ahí vamos a estar. Entre 6:30 y 7. Para allá vamos mi señor y yo. Ajá.
Para allá nos vamos. Ah, qué bueno. Vamos a ir a disfrutarte. Me alegra muchísimo. Y a grabarte, ¿ves? Yo creí que iba a hablar más en irte a grabar. Ya veo que va a ser hoy mismo. Va a ser interesantísimo volver a hablar. Ah, muy bien, me parece excelente. Y a volver a tener a Gaviota en vivo en la página. Eso va a ser algo. Claro que sí. Excelente. Bueno, entonces los dejo porque mis compañeros me están esperando. Gracias por el ratito, Carlos. Despídase usted, don Carlos. Saludos a los muchachos.